Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla. Es una puntilla de vuelta y vuelta para la cual yo utilicé hilo omega mercerizado y un gancho del número 8. Esta puntilla es múltiplo de 5. Vean, comenzamos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí termina y comienza otro motivo: 1, 2, 3, 4 y 5. Es múltiplo de 5 esta puntilla. La pueden utilizar en algún mantel o servilleta y les quedará muy bien, amigas. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a hacer la puntilla. Comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto de esta forma. Ahora vamos a hacer tres cadenas, una, dos, tres. Unimos a la tela. Volvemos a hacer tres cadenas y unimos a la tela. Así. Tres cadenas más y unimos aquí en la esquina. Unimos de esta forma. Así. Tres cadenas. Nos vamos del otro lado y unimos a la tela con medio punto. Así nos tiene que quedar. Tres cadenas y unimos con medio punto a la tela. Tres cadenas y unimos con medio punto. De esta forma tenemos que ir trabajando las esquinas, vean, nos tiene que quedar una y dos casitas en la esquina. De esta forma. Continuamos trabajando tres cadenas y unimos a la tela con medio punto. Tres cadenas y unimos con medio punto a la tela. Así es como vamos a trabajar toda la vuelta, amigas. Yo voy a continuar. Y regreso para mostrarles el siguiente paso. Ok, amigas, aquí ya vamos a unir la primera vuelta. Tomamos lazada y unimos con un punto alto de esta forma. Ahora, ya aquí vamos a comenzar la siguiente vuelta. Comenzamos haciendo tres cadenas: una, dos y tres. Este sería el punto alto. Ahora de aquí partiremos y vamos a hacer 12 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Ya que hicimos las 12 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a la esquina y aquí vamos a comenzar en esta parte haciendo puntos altos, hacemos el primero tienen que ser nueve puntos altos. Ahí ya tenemos el número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y por último el número 9. De esta forma tiene que quedar la esquina, vean. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer las 12 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Tomamos la lazada y vamos a dejar tres espacios vacíos. Nos vamos hasta aquí. Dejamos tres casitas vacías y aquí es donde comenzamos a hacer un punto alto. En estas dos casitas vamos a hacer nueve puntos altos. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8 y el número 9. 9 puntos altos. Ahora volvemos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a dejar 3 casitas libres. 1, 2, 3. Y nos vamos aquí. Comenzamos en estas dos casitas. Van los nueve puntos altos en la esquina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8 y el número 9. De esta forma nos va a ir quedando esta vuelta, amigas. Vean, yo voy a continuar y regreso para mostrarles la siguiente vuelta. Ok, amigas, vamos a cerrar la vuelta. Cerramos aquí en la tercera cadena con punto deslizado de esta forma. Ahora vamos a hacer tres cadenas, una, dos y tres. Y en este espacio vamos a hacer nueve puntos altos. Este sería el primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 8 y 9. Así aquí ya están los 9 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1 2 3 y 4. Tomamos la lazada y en este mismo espacio vamos a hacer nueve puntos altos más. 1

Ahora vamos a hacer 5 cadenas aquí. 1 2 3 4 y 5. Tomamos lazada y volvemos a continuar aquí en este espacio y volvemos a hacer 9 puntos altos. 1 2 3 4 5 Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Tomamos la lazada y volvemos a hacer 9 puntos altos en ese mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último el número 9. Ahí ya están los 9 puntos altos de cada lado, vean. 9 puntos altos y en esta parte 5 cadenas. Así tenemos que ir dando la vuelta, amigas. Son 18 puntos altos en total en cada espacio con 4 cadenas intermedias. Y aquí en este espacio son 5 cadenas. Yo voy a continuar y regreso para mostrarles la siguiente vuelta. Ok, amigas, vamos a cerrar aquí la vuelta. Cerramos aquí en esta esquina con punto deslizado de esta forma. Y ahora aquí mismo vamos a comenzar a hacer puntos altos. Vamos a hacer cuatro puntos altos. Hacemos tres cadenas. Una, dos y tres. Este sería el primer punto alto. Nos vamos al siguiente punto alto y hacemos 2, 3 y 4, Ahí ya tenemos cuatro puntos altos. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas: 1, 2, 3 y 4. Tomamos la sada y nos vamos a este espacio, a esta casita, y hacemos cuatro puntos altos: 1, 2, 3 y 4. De esta forma, ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Regresamos y unimos aquí con punto deslizado. Ahora tomamos la y volvemos a hacer 4 puntos altos ahí mismo. 1. 2, 3 y 4 así es como queda aquí en la punta vean ahora vamos a hacer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 tomamos lazada y nos vamos Vamos a contar cuatro puntos altos: 1, 2, 3 y 4. Aquí es donde comenzamos a hacer puntos altos: 1 2, 3 y 4, así es como queda el motivo, vean, ya de esta forma ha terminado aquí. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer cuatro cadenas más, una, dos, tres y cuatro. Regresamos y hacemos nudo con punto deslizado, hacemos una cadena más y continuamos en el siguiente motivo, comenzamos a hacer nuestros puntos altos, que son cuatro vean de esta forma queda aquí este espacio con un nudo continuamos haciendo los cuatro puntos altos 1, 2 3 y 4 así hacemos cuatro cadenas 1, 2, 3 y 4 tomamos la sada y nos vamos a la casita y hacemos cuatro puntos altos 1 2 3 y 4. Ahí están cuatro puntos altos hacemos cuatro cadenas regresamos aquí a la esquina y unimos con punto deslizado de esta forma, tomamos lazada y volvemos a hacer 4 puntos altos 1 2 3 y 4 hacemos 4 cadenas tomamos lazada y vamos a dejar pasar 5 puntos altos y en este hacemos el primer punto alto en el en el punto alto número 6 comenzamos a hacer puntos altos uno sobre otro y hacemos cuatro puntos altos en total de esta forma así es como nos va a ir quedando la vuelta vean de esta forma de esta forma vamos a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta y les muestro cómo cerrarla. Ok amigas, ya vamos a cerrar la vuelta. Vamos a cerrar la puntilla. Hacemos una cadena. Ahora hacemos cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Regresamos y hacemos nudo. Así. Hacemos una cadena más. Y ahora vamos a unir aquí en esta esquina con punto deslizado, así. Hacemos un nudo y listo. Así es como queda nuestra puntilla ya terminada. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.